Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie de juego Trópico 6 con este capítulo número 13. Ya acabamos de entrar en la época de los tiempos modernos, la última etapa del juego, donde, bueno, tenemos bastantes cosas todavía para poner, para ver en la isla, para seguir desarrollándonos. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que me vienen acompañando capítulo tras capítulo. Así que continuemos, vamos a ver qué novedades tenemos para ir poniendo de a poco. Bueno, como siempre, antes que nada, revisar un poquito las rutas, ¿no? Ya, bueno, creo que vimos el capítulo anterior que en esta era no es como las otras, donde aparecen nuevos artículos que tienen un precio mucho más alto que los anteriores. Los vehículos y las armas que ya estamos produciendo siguen siendo lo mejor. Aparecen los muebles inteligentes, que bueno, podremos hacer. Iremos haciendo todo, aunque sea una fábrica de cada uno de los nuevos productos, pero no es como en otras eras tan desequilibrante lo nuevo que aparece, ¿no? Los puros siguen muy bien, la joyería, la ropa que podemos hacer también después y demás. Así que primero vamos a empezar filmando algunas rutas. Tenemos que mejorar obviamente la relación con las 5 ahora potencias con las que tenemos que lidiar, porque al principio, como siempre, nos van a ofrecer malas rutas. Así que si vemos alguna buena por aquí, la firmamos. Una de estas de plátanos, puros seguro que sí. Ropa todavía no, vehículos seguro que sí. Y bueno, de a poco, ¿no? Por ahora estamos con la Unión Europea, con Rusia. Así que bueno, vamos a ir viendo de a poco. Bueno, los nuevos edificios importantes. Las nuevas industrias. Artículos electrónicos a partir de oro y plástico. Tendríamos que potenciar al máximo la producción de oro, que no tenemos tantas minas de oro, pero hay que ponerlas todas, así ya sacamos la mayor cantidad de oro posible. Esto es la fábrica de moda, la firma de moda, tejidos o cuero para producir ropa. Imagino que tejidos serán telas, ¿no? Porque es lo único que hay, ¿no? Hay tejido en sí mismo, sí, son telas. ¿Qué hacemos en la textil? La farmacéutica, petróleo para producir farmacéuticos, petróleo estamos sacando mucho ahora. La sumería, plátanos o piñas para producir zumo, lo podemos hacer. Y los muebles inteligentes, que es lo que más dinero da de esta era. Muebles y artículos electrónicos. Bueno, muebles tenemos bastantes. Artículos electrónicos tendríamos que empezar a hacer con el oro. Para comenzar, en vez de comenzar con industrias, como siempre la era, voy a comenzar con dos cositas. Primero, oficinas. Que dan bastante dinero, ¿no? Es como los bancos o como, bueno, aquellos edificios que dan dinero por servicio, por un servicio, digamos, no venden nada, no compran nada. Esto me cuesta 15 de electricidad y ocupan 3 por 4, ¿no? 3 por 2, 3 por 2, bueno. Podría poner una por aquí, otra por aquí y oficina, otra por aquí. Poner una calle. Y al costado de la universidad, algún edificio de entretenimientos o algunos parques, ¿no? Luego, lo segundo importante en esta era también, que cobra más importancia todavía, es la electricidad, ¿no? Que todo consume electricidad aquí. Y tenemos nuevas opciones, ¿no? Energías renovables, como la turbina eólica, que no da mucha electricidad, pero es barata y no, bueno, no es automática, digamos, no requiere trabajadores, así que podemos ponerla en cualquier lado y nos olvidamos un poquito. O la planta de energía solar, que sí usa trabajadores, requiere trabajadores. Lo que tiene esto de la eólica es que, bueno, tiene, cuanto más elevado sea el terreno, mejor es la eficiencia. Y yo no tengo así un terreno elevado donde pueda poner cosas, mucho. Obviamente aquí arriba no. Aquí arriba no. Yo creo que lo más elevado, bueno, es algo que va a haber en la otra isla. No lo veo, ¿no? O sea, lo elevado es irregular y no se puede poner nada. A ver aquí. 58. Y aquí
60 y pico. 64. Bueno, esto es algo que no da nada, o sea que no tiene salida por acá con carreteras, así que no me costaría tanto unirlo con mi red eléctrica. Así que vamos a buscar el 64% de eficiencia aquí. Cuatro. Ponemos unas 4 para empezar, ¿no? Unas 5. 4. Todas con 64%, que creo que es lo máximo que podemos lograr en esta isla. No, 4. Bueno, 4. 4. Y vamos a continuar esta carretera. La idea casi es hacer una zona de energía solar. Como no sé todavía, vamos a dejar la carretera. A ver. Ahí, no sé exactamente cuánto ocupa. Bajamos así la carretera que bordea ahí. Y vamos con el oro. Oro por ahora tenemos estas dos. Tiene presupuesto 5, le vamos a dar. Bueno, le había puesto canario. Mono con bolsillos grandes, sí. Canario sí, mono con bolsillos grandes. Tenemos oro. Tenemos oro. Allá, bien lejitos. Y en la otra isla. Tenemos oro aquí, pero está recontra lejos. Tenemos oro ahí. Bueno, en principio. Mi abuelo solía decir, A ver. no puedes hacer Vamos a limonadas, subir la una relación con plantación y los. un buen suministro de trabajadores inmigrantes. No vamos a hacer nada de esto, porque vamos a hacer como una charla. Es un gran día para los camaradas. Hemos comido tarta para celebrarlo. Es muy alejado esta zona para extraer oro, pero bueno. Ya el transporte está más eficiente. A ver, quería ver. Bueno, ahora en estos últimos capítulos voy a estar trasladándome por la isla bastante. Vamos a construir una oficina rápido. Así contratamos al inmigrante con educación superior. Bueno, lo siento mucho. Ahí. ¿Estoy autorizada a darle? Exportación. Creo que estamos haciendo eso. A ver si hay mejores rutas ahora. Enlatado, sí. Armas, sí. Pero todo con la Unión Europea, con Rusia. Cuero, Estados Unidos, poquito de cuero. Puros. Bajamos así ahora. ¿Tenemos un poquito de oro? ¿Por qué no? Podría venir bien. No está tan mal precio. Traigamos 9.600 de oro. Ahí está. Bueno, vamos a tratar de que los almacenes almacenen un poquito de lo nuevo que vamos a usar. Por ejemplo, el carbón. Bueno, carbón y hierro está bien. Este tiene 15.000. Le vamos a dar máxima capacidad. 22.500 de cada producto. El caucho. Directamente que se vaya todo el caucho. El cacao también. No vamos a almacenar otras cosas aquí. El níquel y el oro sí. Le vamos a dar a este ambos ascensos. Bueno, ascensos. Mejoras, ¿no? Ahí está. Y a este también. Uranio, petróleo. Y plástico eran las cosas que necesitamos. Plástico, muebles, oro. Hay que se almacene un poquito de plástico. Y estábamos con el oro, ¿no? Mina.
A ver, tenemos la mina automatizada en esta época. Mina automatizada. Como la mina automatizada, además de ser más eficiente, tiene menos trabajadores, lo cual para si vamos a llevarla a una zona bastante alejada, bueno, está bien porque esto está lejísimos. Vamos a poner entonces. Estoy haciendo, gastando bastante dinero. Esperemos que las oficinas y demás me lo repongan, ¿no? Vamos a poner. Aquí directamente le ponemos un oficina de aparcamientos. Bien. Y algo parecido en el oro de por aquí. Mira automatizada. Esto por aquí. Ahí. Y le ponemos. Traemos uno de los, copiamos uno de los que está por aquí. Bien. Pasemos a otra isla. A ver, mina automatizada. Bueno, muy bien. Mina automatizada. Ahí. Emplea a menos cantidad de gente y es más eficiente. Pero digamos, no puedo actualizar las minas clásicas a minas automatizadas. Pero no lo voy a hacer porque, bueno, no quiero quitar puestos de trabajo. Pero estas, como son importantes y están alejadas, todas están muy alejadas. Sí, viene bien en este caso particular. A ver, vamos a poner esto por aquí. A ver cómo entra bien por ahí. Ahí, perfecto. Y esto, ahí. Y acá también, en vez de ponerle una de estas. Que alguien la está usando, esta sensación de metro. Los mineros la están usando, ¿no? 32 pasajeros. 40 pasajeros. 67 pasajeros. Y la del centro de la ciudad. Más todavía. Pero bueno, aquí haría falta dos garajes también, ¿no? Uno por aquí. Opción rápida. Presupuesto máximo. Y una copia de este por aquí. No voy a poner una estación de metro para una sola mina ahí. Que encima ocupa poca gente. Bueno, ya tenemos todo el suministro de oro. Bueno, en marcha. Para poder hacer los productos electrónicos y demás. Hay que esperar que se empiece a extraer y todo eso. Vamos a ver un poquito las oficinas. Vamos a poner. A ver cómo va el tema de las eólicas. ¿No se hicieron todavía? No. Vamos a poner algunas oficinas más. Lo que yo pensaba era poner, a ver, estación de metro. Esta cubre esta zona. Pensaba poner una estación de metro por aquí. Aquí justo, que prácticamente me cubra las cuatro estas manzanas nuevas que estamos poniendo. Claro, aquí lo que va a pasar es que me va a dejar una. No me va a dejar tres, ¿no? Por el metro. Voy a poner una por aquí. Una por aquí. Podemos poner unos parquecitos de 2x1.
el clásico que le ponemos al metro de uno de la fuente. Ahí. Y enfrente. Entretenimiento. Bueno, tenemos cosas nuevas para poner. Un restaurante. Lo copiamos del otro que lo tenemos ahí cerquita. Para los oficinistas, ¿no? Creo que eso está bien. Vamos a subir el presupuesto. Vamos a poner refrigerados de agua. Que aumenta la calidad del trabajo. Esto empieza a dar dinero. Es por servicios, digamos. No consume nada, no produce nada. Son servicios como los bancos, ¿no? Que nos dan dinero. Los bancos nos están dando casi 300.000 uno. Nos llevan dado desde el principio hasta ahora. Bueno. Vamos a ver un poquito los edificios que le podríamos llegar a dar alguna mejora, ¿no? En esta época. Esto tiene presupuesto 4. No tiene mejoras, creo que está bien. A ver, está bien. No da mucho ingreso, no da ingreso, mejor dicho, así que no tiene sentido subir el presupuesto. Esto. Le podríamos subir el presupuesto a los muelles ahí. ¿Qué hace una chabola por aquí? ¿Qué? No sé. ¿Una chabola por aquí? No. O sea, poner a tres chabolas en otro lado, me la va a poner ahí. Vale, creo que hacen falta un apartamento moderno por aquí. Parece. Me parece que sí. A ver, ¿cómo van los sin techo? Si no son muchos. Vamos a poner un apartamento moderno. Consume electricidad ya de entrada. Estos. Había uno que vivía por el club nocturno, que estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo. Podría ser. O podría ser aquí. Me quedaría mejor. No, no sé. A ver. Es que aquí, a ver, entretenimiento. A ver, entretenimiento de lujo. Aquí, museo de arte moderno al lado de la. Es que no me entra. Es decir, me entra por aquí. Y podría poner unos parquecitos. Sí, el lugar para un museo de arte moderno creo que es este, ¿no? El mejor lugar posible. Vamos a poner unos parquecitos que no molesten mucho. Estos, por ejemplo, que no molesten mucho el paso. Y ahí terminando con uno de estos. Y entonces, el apartamento moderno. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un apartamento moderno por aquí. ¿Cómo es la entrada? A ver. Esta es la parte de adelante. ¿Residente? No había orden. Exportación con Rusia, yo creo que era. Y vamos a actualizar este. Se llenó. Esto no se puede actualizar, lamentablemente. Pero vamos a poner otro de estos aquí. Creo que ya con él. Bueno, no viene nadie. Vamos a ver si viene gente. Si no lo sacamos. Y vamos a poner unos parques aquí atrás. Como ya dije, completar las manzanas, ¿no? Completar todas estas manzanas. En la clínica quería ver yo. En la clínica, presupuesto 5, ninguna mejora más. Perfecto. Bueno, si no viene nadie ahí. Vamos a construir rápido esto.
Hay más, sacamos y ponemos apartamentos modernos, ¿no? Y el balance de la red eléctrica se va para abajo. A ver. Qué gran día, presidente. Bueno, tenemos mucho conocimiento que no estamos usando. Ah, esto lo podemos hacer. Podemos. Da gusto hacer. A ver, vamos a ver lo que tenemos aquí para investigar ahora. Mercado, economía. Ah, lo de la constitución lo vamos a investigar. Vacuna obligatoria. Reduce la posición medioambiental. Esto si tenemos mala atención sanitaria, ¿no? Prohibición de anticonceptivos. Aumentan los nacimientos. No queremos una población. Ya tenemos la población bastante alta. Asociación Caribeña de Comercio crea una ruta de exportación aleatoria para cada socio comercial del Caribe. Bueno, puede ser después. Sumidero de información. Aumenta la eficiencia de todos los institutos y universidades en 10%. Legalización de sustancias. Aumenta la libertad. Pero reduce la posición religiosa en 20%. Cosa que no podemos hacer. Porque estamos por el camino este de... Bueno, de llevarnos más o menos bien con los religiosos. Por el tema de que trajimos la Catedral de San Basilio. Prohibición de bombillas. Reduce la energía requerida por los edificios residenciales en un 50%. Pero cuesta 100 por cada edificio residencial. Me parece mucho eso. Cada rebelde, no tenemos rebeldes. Todos los cargueros eliminan contaminación. Aumenta la velocidad de los vehículos que usan la carretera. Bueno, podría ser también. Veremos cuando se acomode la economía. ¿Qué ponemos de eso? Por ahora estamos bien así. No funciona el segundo. El día de trópico, aquí se está quemando esto, pero yo creo que van a apagarlo rápidamente. Mi abuelo solía decir, no puedes hacer limonada sin una plantación y un buen suministro de trabajadores. Vamos a modernizar una mina, no hay problema con eso. Esto es el splitter, bueno, del DLC splitter. Tenemos ahí la red social, ¿no? Si le damos me gusta, no me gusta, digamos... Ganamos más 2 de posición. Pero no. O perdemos un poquito con otra facción. Menos 1. Por ejemplo, a ver. No. Le voy a poner me gusta. Nada, todo para trópico. Pero como yo me considero la encarnación de trópico. King. Bueno. Nos sube un poquito las relaciones, pero no cambia mucho, la verdad. No es que haga mucha diferencia. Como líder industrial, hay... Modernizar una mina. A ver, vamos a ver el tema de las minas, cómo están. Todavía no se hicieron, es que ya es... Esta sí. Ah, no llega la electricidad acá, claro. Y bueno, vamos a construir rápido esto. A ver. Subestación eléctrica. Tendríamos que unir... Acá. Claro, ya unimos con la zona de electricidad que van a dar las turbinas. Y como acá vamos a poner plantas solares... por aquí y ya está, ¿no? Sí. Esto emplea a poca gente, solamente 3 trabajadores. Vamos a presupuesto máximo. Aumenta la eficacia, aumenta el mantenimiento. Creo que no se incendian tampoco, o sea que es bueno porque están alejadas y... Bueno, ya tenemos oro. Están sacando el oro rápido y todo. Todo bastante bien. Bueno. Todo esto gente no tiene mejoras, no. Ya tiene el presupuesto máximo, perfecto. Bueno, modernizar una mina me pedía. Vamos a modernizar, por ejemplo, la de aluminio de por aquí.
Vamos a presupuesto máximo y acceso fácil. Ahí está la mina automatizada. Quiero creer que somos. Vale. Bueno, ¿cómo va el tema de empleo? Hay que poner bastante trabajo. Bueno. Yo creería que, a ver, necesitaríamos otros constructores, ¿no? Unos más. ¿Dónde están los constructores? Ya los perdí. Había unos de hace mucho. Vamos a dar presupuesto máximo a los constructores. Y vamos a poner un duplicado por esta zona porque vamos a construir mucho por acá. Y yo pensaba poner también otra catedral, ¿no? Y en esta zona. Justo ahí donde está, o acá. Al lado. Yo creería que acá. Al lado del subte, de los parquecitos. Hay una catedral, una segunda catedral. Bueno, vamos a dejar que todo se construya. Le vamos a dar prioridad alta a los constructores. A la oficina de construcción. No todas las naciones son amigas de Trópico. No, no, estas cosas raras ya. En esta época que estamos bien. Se enojaron un poquito los comunistas, no pasa nada. Trópico es cada día más fuerte, el comunismo. Ahora le vamos a dar una mejora a los comunistas. Para que se pongan contentos. Y se enoja el capitalista. Bueno, las cosas así para jugar un gato, pero no. No me influye mucho, la verdad. Más uno o más dos de relación. Bueno, a ver. Rutas. Estamos trayendo oro. Ron. Bueno, ron a los árabes. Vamos a ir con el tema de las embajadas, que ahora son 5 superpotencias. Tenemos 2, o sea que hay que construir 3 embajadas. Vamos a poner Rusia, Estados Unidos, Rusia, bueno, vamos con Rusia. Alabar, ¿no? Vamos a tratar de llevarnos mejor con todos. Estados Unidos, alabar. Vamos a poner una embajada más, a ver dónde las ponemos, las embajadas. Embajada, embajada, embajada. ¿Dónde estaba la embajada? Bueno, otra podría venir, pero justo calza bien aquí. A ver, aquí no, no puede ser, aquí. Pero aquí sí. Y las otras dos. Bueno, ahí al ladito del Prezi. Una embajada, un parquecito y otra embajada, ¿no? Una embajada, un parquecito, y 2x2 y otra embajada. Esto de los 2x2 lindos. Ahí, por ejemplo. Perfecto. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito las mejoras de los edificios. Puerto tiene el máximo presupuesto. Tiene una mejora más. Vale. Lo que es la aduana, le vamos a dar presupuesto máximo. Reduce el costo de la importación y los turistas pagan un dinero extra. La oficina de inmigración tiene presupuesto máximo, Trópico primero, ya está todo bien. Acá tenemos delincuentes todavía en la mazmorra. Vamos a dar presupuesto máximo a la mazmorra y nada más. ¿Cómo está la cárcel? Bueno, la cárcel está bien. Vamos a subir un poquito el presupuesto de la firma de coches. Y le vamos a dar. Los ciudadanos exigen votar. A ver. Vamos a reconocer un problema de la felicidad laboral. Tampoco está tan mal la felicidad laboral. Vamos a lavar a.
Esta vez vamos a alabar a los capitalistas, no vamos a enojar a nadie y vamos a prometer una mejora de nada. Está todo bien, bastante bien dentro de los parámetros de Tropic. Amigos, pueblo mío, bienvenidos a una nueva era dorada de prosperidad para los tropicanos. Y todo ha sido posible gracias a vuestra confianza en mí. El mundo ha cambiado. Lo que era el mañana, ahora es el hoy. Y lo que hoy llamamos mañana será dentro de 2 días. ¿Ayer? Ah, todos los días venideros son el futuro. Pues claro que la vida es dura para los desempleados. Para mí, el trabajo lo es todo. Pero pronto, pueblo mío, todos tendréis una paga tolerable, jefes con más poder y trabajo más duro. Esta prosperidad continuada es obra del apoyo del capitalismo. Y lo agradecemos. Agradecemos los muchos empleos gratificantes que ha creado para vosotros y su actitud progresista hacia los impuestos. Votad al presidente para alcanzar el futuro. Mi abuelo solía decir: no puedes hacer limonada sin una plantación y un buen suministro de trabajo. Bueno, dejamos hablar siempre al presi. No, estaba revisando aquí un poquito. Un hombre sencillo de tiempos todavía más sencillo. Bueno, señor, ya dijo eso. Pero su argumento es: estoy inspirado, presidente. He resuelto el problema. Es un gran día para mis camaradas. Hemos comido tarta para hacer. Estaba revisando un poquito los edificios a ver si esto le podemos dar presupuesto máximo. Ahí podemos poner otro, de hecho. Me voy a dejar poner otra vez. Entretenimiento. Snorkel. No, ahí. Ese llega gente enseguida. Y da trabajo también. A ver cómo va esto. No todas las naciones son amigas de Trópico. No, por ahora no voy a hacer sabotajes. Sí. No me gusta tener que. Ya la comisente voy a comprar. Necesito una decisión rápida sobre estas ofertas. Esto va bien y esto atrás. Bueno, ya está llegando gente ahí. Perfecto. Vale. Iba revisando un poquito todo. Está bien, esto está bien. Darle copa, le podemos dar. Da ingreso, le podemos dar presupuesto 5. Vamos a dar presupuesto 5 a los metros, a todos. Así son más eficientes, que es nuestro mejor transporte. El motel está lleno, los hoteles están llenos. A ver, turismo. Hotel económico. Hotel de lujo. Asquerosamente ricos, no, porque eso necesitamos aeropuerto. Ricos, sí. Hotel rascacielos. Mira, si ponemos el hotel rascacielos. No estaría tan mal ponerlo por aquí. Con vistas hacia la playa. Cerca de todo lo. ¿Dónde habíamos puesto acá el. ¿Dónde habíamos puesto estacionamiento, no? Y no estaría tan mal ponerlo. ¿Sí? Habíamos puesto. Ah, sí, acá está el estacionamiento. Tienen que caminar un poco para venir hasta acá, pero bueno, no pasa nada. Entonces. Rusia, Estados Unidos, China, alabar, la Unión Europea, alabar, y Medio Oriente,
a la bar. Ahí está. Hemos mejorado las relaciones con todos. Tenemos embajadas para todos. Tema este de las minas. Ah, las eólicas. Ah, tenemos un buen balance en la red. Estamos produciendo oro. Bien. Bueno, vamos a poner la comercial completa. Agradecemos su ayuda, presidente, pero me temo que hay un problema con su papeleo. Sencillamente, no hay suficiente. Conseguir un plan aleatorio, crucero, bien. No, no hemos hecho, hay muchas cosas que se me han pasado porque son demasiadas cosas para esta era, para ver. Pero bueno, aquí la cara pirata, casa de tesoro, tres casas de tesoro. Guarnición de soldados, dos casas de tesoro, tres casas de tesoros. Esto, vamos a planos, dos planos y ya está. Por ahora. Por ahora no investigamos nada, ya investigaremos después. Ya investigamos lo de... Sí, cuando podamos... Ah, podemos hacer constitución, a ver, ponemos la constitución. Matrimonio libre. Permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aumenta la libertad. Aumenta... Lo siento. No quiero llevarme mal con los religiosos, pero... Le voy a poner matrimonio libre. Proteccionismo. Libre comercio. A ver. Desactiva todas las rutas. Todas las ofertas de rutas comerciales y aumenta los precios. O sea, no hacemos rutas, pero vendemos lo que... Más caro, digamos, lo que se vende libre. Sí, pero no. Los precios de todas las rutas aumentan en 10, mientras los precios de exportación de los productos... Bueno, estamos bien en el comercio, ¿para qué hacer lío? A ver, aquí. ¿Te llama la atención alguna de estas ofertas? Todas estrictamente legales. Vamos a actualizar. Vine a verle en cuanto supe que estaban disponibles. Presión de extracción. ¿Qué le parece? A ver... ¿dónde está? Lemaki, capitalista, ¿cómo va? El tema de los religiosos no está tan mal. Vamos a hacer una cosa, le vamos a dar un... ¿He olvidado algo? A ver si... Un dinerito a Mario Leone, líder de los religiosos, a ver si nos quieren un poco más. Vamos a ver si esto suelta algún efecto, ¿no? Un poquito de dinero para Don Leone. Un presente del presidente. Ahí va. Ya hemos puesto la catedral, ¿no? Acá estamos tratando mal a religiosos. Pero... Mi abuelo solía decir, no puedes hacer limonada sin una plantación y un... Otra charla con Vicente que las estamos usando ahora. Es un gran día para los camaradas. Ahí está, bien. Bueno, tema oficinas está bien, esto está bien, como siempre los restaurantes. La catedral está full, está bien, la catedral. No está nada mal la catedral, la iglesia no le ponga ninguna mejora. Está todo bien, está todo más o menos bien, hemos ganado ahí un buen dinero. Tenemos dos rutas para hacer. Chocolate, sí. Y... Enlatados, sí, estamos vendiendo enlatados. Botes me pagan muy mal, los botes están muy mal. Los plásticos, no sé. Yo filmaría más otra de puros porque... Ah, vehículos, sí, los vehículos siempre los filmo. Porque aunque tenga... No tengo más vehículos, ¿eh? Bueno, vehículos... Los árabes van a tener vehículo tropicano, 15.000 vehículos. Bueno. Vale, esto ya está. A ver, es fantástico. Vamos a alabar a los ecologistas, a Sunnyflower. Sunnyflower me pone una carita ahí con los corazoncitos. Bien, bueno, vamos llevando más o menos bien la cosa. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí, pero bueno, hay muchas cosas para revisar, ¿no? Vamos a poner primero una planta... Vamos a hacer un par de cosas más antes de terminar. Primero vamos a poner... una planta de energía solar.
A ver, a ver, a ver. ¿Dónde es la entrada? No hay la entrada, pondría por aquí. Ahí, perfecto. Vamos a poner unas plantas solares por aquí. Vamos a tener que traer un... Bueno, no voy a poner una estación de subte ahí, pero voy a poner un aparcamiento. Por aquí, más o menos, para que cubra toda esta zona. Así ya tenemos las solares, las eólicas. Lo que vamos a hacer ahora, antes de terminar el capítulo, y mientras se construye eso, vamos a esperar a que se construya la central solar, a ver cuánto nos aumenta. Pero mientras tanto, a ver esto, le vamos dando electricidad. Ya le hemos dado electricidad a estas casas, ¿no? Le vamos a dar electricidad a estas. No va a permitir que voten con libertad. A estas le vamos a dar electricidad ahora. Calidad de la vivienda 58. Le damos electricidad. Todas juntas. Tiki. Calidad. Ganarse la red. ¿Sí? Se me fue tan abajo la ganarse la red. Se me fue el diablo el balance de la red. Creo que no tenía tanto balance en la red. A ver cómo está el tema de... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Construir rápido, ¿qué vamos a hacer? Voy a necesitar una central nuclear más, ¿eh? El tema de la energía... ¿Qué pasa acá? ¿Me puedo ponerla? Terreno no válido, terreno no válido... Ah, bueno, ahí subió mucho. Sé que teníamos un faltante por algo, pero bueno, ahora ya tenemos. Y bueno, esto hay que hacerlo rápido también. Tenemos nuestro... Acá no me podía poner el terreno irregular, no sé qué. Pero creo que podemos poner, a ver. No, ahora no, pero vamos a poder poner. Capaz que hasta dos más podemos poner. La victoria ha sido aplastante, presidente. Metafóricamente, no como cuando se nos cae el tejado de una fábrica y pilla los... Vamos a ver si cambiamos algún edicto más adelante. Bueno, tenemos las centrales eléctricas, le vamos a dar presupuesto 5. Las centrales solares, mejor dicho. A ver, vamos a analizar un poquito antes de terminar. Tenemos esto para... Las centrales solares. La gente llega con el aparcamiento a las centrales solares, 3 trabajos cada uno, presupuesto máximo. Aumenta la producción. Bien, suficiente. Después, las eólicas. Podríamos poner más atrás, no con una eficiencia. Vamos de hecho a poner otra línea atrás. No, no requieren gente. Vamos a dar presupuesto máximo. Atrapa el viento. Oh. Aumenta el mantenimiento. La producción aumenta. La calidad de vivienda se reduce cerca. Eso no me importa. Pero por ahora lo dejamos así. Tampoco queremos gastos desmesurados. Aunque estamos, si volvimos a ganar otra vez dinero. Se venció. Puros armas. Puros armas. 96. Los árabes quieren... Los árabes quieren muchas armas. Vamos a vender armas. Puros. Puros no hay, ¿no? Bueno. Chocolate a Estados Unidos, sí. Mi abuelo solía decir: no puedes hacer esto. Limonada sin una planta. Vamos, vamos a organizar otra mina más. Bueno, lo dejamos por aquí. Ya hemos recuperado el balance de depósito de carbón. ¿Dónde? Bueno, se agotó la primera mina. Revisamos eso en el próximo capítulo. Ahora tenemos un balance de 1100 otra vez. Había un bajón de tensión que no fue solamente por modernizar los edificios, sino que hubo un bajón ahí, un desajuste que después se ajustó. Pero tampoco vamos a pasar de casi nada de electricidad
a 1100 solo por poner un par de plantas solares y subir el presupuesto. Se nos agotó acá la mina de carbón, la ponemos, seguimos poniendo más aquí. No pasa nada, lo revisamos el próximo capítulo. En este capítulo vamos a terminar revisando un poquito el ministerio, que hay puestos vacantes, educación, el comunista, defensa, el capitalista, economía, el ecologista. Vamos con el capitalista que nos da más eficiencia. Y, a ver, los de los intelectuales, la verdad, me da. Este me da más eficiencia en los servicios de medios, que no los estoy usando mucho ahora. Y el conservador mejora todos los servicios que proporcionan su vida contra el crimen en el 5. Pero sigo prefiriendo los ecologistas, que me bajan un 20% la contaminación de los edificios residenciales. Bueno, ya estamos en marcha. Hemos vuelto a ganar dinero otra vez con las oficinas, que vamos a ir completando esta zona, que va a quedar bien con parques y demás. Medio rara ahí la catedral, ¿no? Rodeada de. Pero bueno, es un edificio que sirve mucho a la zona y que está justo al lado de la estación de subte. Vamos a poner oficinas por aquí, parques, viviendas modernas. Así, y vamos a poner el próximo capítulo. A ver. Como líder industrial, hay Ya lo veces que sé. pienso en tener. El mundo es un lugar No, raro, no voy a ¿verdad? expulsar a Rusia. Vamos a modernizar alguna mina. Pero bueno, el próximo capítulo. Vamos a poner el aeropuerto y vamos a empezar a por aquí a recibir. Con resort de lujo, el crucero va a ir todo por esta zona, ¿no? Tenemos los turistas normales, digamos los acomodados. Los turistas ricos que ya están llegando. A ver esto. Se llenó. Pero en el aeropuerto llegan los asquerosamente ricos, que esos son los que. Hotel Cielo. Es una linda vista que tienen aquí el hotel. Los asquerosamente ricos son los que usan los resorts de lujo y todas esas cosas. Así que bueno. El medio ambiente es un tema candente, presidente, pero A sus ver. esfuerzos. Se Todo han lo que me presentado varias piden. oportunidades, nada ilegal. Vine a verle en cuanto supe que estaban disponibles, presidente. ¿Qué le parece? Todo lo que me piden me requiere una charla convincente que se me van a ir agotando. Una charla convincente. Su apoyo complace a nuestros Pues no campeones. quiero vigilancia total en la Constitución ni nada de eso. Bueno, tenemos nuestro parque eólico ya. Sale el presupuesto máximo. Tenemos mucha electricidad. Ya el próximo capítulo podemos empezar dándole electricidad a todas las casas que nos faltan, que son simplemente las casas pequeñitas y las mansiones y las viejas barracas que Una todavía polémica tenemos. sobre las células madre continúa tras las declaraciones de botánicos tropicanos que afirman haberlas utilizado siempre, además de células padre y de algunas hijas. Se agotó todo el carbón, eso lo vamos a revisar. Se agotó el carbón de esta zona. ¿Cómo va el tema de? Bueno, tenemos que dar trabajo. Vamos a ver, tenemos la frontera cerrada, tenemos que dar trabajo. Vamos a dar trabajo. Necesitamos unos transportistas más. Vamos a poner edificios. Porque los edificios que hemos puesto en este capítulo no son los que más dan trabajo. Bueno, las oficinas sí, pero tienen que ser universitarios, ¿no? Vamos a poner más oficinas. Pero bueno, tenemos nuestro parque eólico y nuestro parque solar. Así que. Y estamos ganando otra vez buen dinero. Les mando un saludo muy muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!